Hace unos días se vio en la prensa local una noticia que para muchos es positiva. Y es que, según dice la prensa y se anuncia con bombos y platillos, República Dominicana ha avanzado un 62% en lo que es la gestación de la Agenda 2030. Yo voy a explicar súper breve qué es esto de la Agenda 2030. Es una especie de consenso, entre comillas, que se ha dado al más alto nivel en Occidente en torno a unos objetivos que tienen que cumplirse de cara, entre otras cosas, a garantizar la estabilidad del cambio, digamos, o que el cambio climático no se convierta en una amenaza a través de modelos económicos que llaman sostenibles. Pero cuando usted comienza a investigar eso, se da cuenta de que existe mucho absurdo, mucho de contraproducente, y que puede incluso hasta confundir, porque usted no sabe de qué va eso. Nuestro país, República Dominicana, que es una de, bueno, es la principal economía del Caribe, bueno, República Dominicana no está ajena a la Agenda 2030. Y ya por eso es que la señorita Inka Matila, o la señora Inka Matila del PNUD, dice que República Dominicana está avanzado en un 62%. Pero también habla de que podría mejorar el perfil crediticio con el avance de la agenda, lo que haría posible que República Dominicana tenga acceso a más dinero. Dinero prestado. Ojo con eso. Dinero prestado que vamos a pagar usted y yo. No los senadores o el presidente que sale a buscar ese préstamo. Usted y yo lo pagamos. Yo no sé si es que usted tiene eso o no claro. ¿Cuál es el problema con la gestación de la Agenda 2030 en República Dominicana? Algo muy simple. En nuestro país, como en cualquier parte del mundo, son más los pequeños y medianos empresarios que los grandes. Pero ocurre que la Agenda 2030 no está formulada o no está conceptualizada por pequeños y medianos empresarios. La Agenda 2030 fue articulada, conceptualizada por gente que está en conexión solamente con los grandes empresarios. Y que así como los políticos hablan de los pobres y de la pobreza, pero que al final del día hacen poco o nada para erradicarla, asimismo usted va a ver a esos grandes magnates y plutócratas que se reúnen con los CEOs o los directores ejecutivos de las grandes corporaciones, pendientes básicamente a los intereses de esa gente y punto. Pero ocurre que esa Agenda 2030, quienes van a pagar los platos rotos de la misma, somos nosotros, los pequeños y medianos empresarios. Es una agenda que básicamente lo que busca es garantizar que quien ya es poderoso no solo siga siendo poderoso, sino que sea todavía más poderoso. Y cuando eso se dé, tenemos que recordar el refrán que dice: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque mientras más poderoso seas aquel que ya lo es, más cerca está no solo de la corrupción, sino de la degeneración total. Ese es el gran peligro de... Y el detalle aquí es que se nos induce a aceptar eso vendiéndonos cosas que suenan lindas, cosas que suenan agradables al oído, como precisamente combatir la pobreza, la igualdad, la no discriminación. Pero cuando usted se va a estudiar la bendita agenda, se encuentra con cosas tan macabras como que en un mundo donde un individuo vive en una sociedad perfecta, no podrá consumir más de 2.500 calorías por día, porque eso es un atentado contra la estabilidad del medio ambiente. Dentro de esa bendita agenda, usted se encuentra con planteamientos como que la base alimenticia del ser humano sea insectos molidos, porque son la mejor fuente de proteína. Ah, pero a mí me encantaría ver a Klaus Schwab comiendo insectos. Yo vi una foto de Klaus Schwab reunido con Donald Trump y yo no vi insectos por ningún lado.
Yo lo que vi fue un bistec ahí que a simple vista se veía delicioso. Carne, proteína, quizás de la más cara, pero carne al fin. Quizás usted y yo no podamos comprar esa carne que estaba ahí, pero era carne, no eran insectos. Entonces, vamos a abrir los ojos para que no terminemos como Rebelión en la Granja. Aquella obra popular también de George Orwell, no tanto como 1984, pero que es una obra que tenemos que inscribir también en la literatura totalitaria. Cuando los cerdos finalmente conquistan la granja y echan a aquel déspota que era un tirano de cara a los animales, ¿qué hacen los cerdos? Bueno, terminan poniendo un conjunto de reglas sociales que lo que hacen básicamente es garantizar bienes para ellos y que el resto de los animales, siguiendo esas reglas, se rehúsen voluntariamente a disfrutar de esos bienes. Eso es Rebelión en la Granja. Eso puede pasar en la realidad. Eso de que en República Dominicana la gente está avanzada en un 62%, al menos para los pequeños y medianos empresarios, no es una buena noticia. No lo es. Y que el presidente esté comprometido con eso, tampoco es una buena noticia. Alguien tenía que hablar de ese tema en este país, me tocó a mí. Porque aquí lo que estamos es buscando temas de corrupción, porque eso es lo que genera tráfico, eso es lo que deja dinero. Pero lo que es en verdad determinante, lo que es apremiante, no. Abra los ojos con este tema. Estudie bien qué significa eso para que sepa exactamente de qué va la bendita Agenda 2030. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron los 50.000. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1 millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo,
parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Amigos, ellos no están peleados personalmente, pero sí tienen, ¿no? Están en el mismo universo de la comunicación digital y no digital. Y vamos a ver, este mercado es muy pequeño. Vamos a repartirnos, vamos a capechar a unos momentos tú, unos momentos yo. Porque son amigos, ¿eh? No crean que esto es personal entre Boli y Santiago. No son amigos. Yo tengo un amigo que es amigo de los dos. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Tengo un amigo que es amigo de los dos y se han juntado en la casa de mi amigo a beber. Son amigos. Eso no es así. Bueno, pero te lo estoy diciendo yo. ¿O tú lo conoces a los dos? ¿Tú lo conoces? No sé, Espérame. Yo te pregunto. ¿Tú conoces a Santiago personalmente y al Boli lo conoces? Espérame, contéstame. El amigo mío, que sí me dijo y me mandó una foto de, que no voy a decir quién es el amigo mío porque es confidencial, es amigo de los dos. Me enseña la foto. De hace mucho tiempo. Y fueron a su casa y se reúnen y son amigos. El hecho de que se hayan reunido no significa que sean amigos. Oye, pero lo que te estoy diciendo que no es algo personal, no es algo de que yo odio al Boli de verdad y no lo tolero. Y esto es mentira. Esto es un invento para que los dos existan, para que exista el bueno y exista el malo. El mercado dominicano es muy pequeño. Me lo pasas tú un momento, aprovecho yo, te lo paso yo, nos beneficiamos los dos y vamos creando contenido y vamos creando otro tipo de comunicación en la República Dominicana con otros talentos, con otros personajes. Ya la República Dominicana no es la de Freddy, ya no lo es la de Hochi, ahora es la de El Boli y Santiago. Por consiguiente, tienen que buscar las estrategias para que los dos salgan beneficiados de esto. Mira, cuando te digo que no, que para mí no son amigos, me refiero a que Santiago Matías, no tiene enemigos. Santiago Matías le saca provecho a todo. Y no me extraña que él no tenga un resentimiento personal con el Boli.
sino que él se aproveche de esa rivalidad que hay entre ellos dos para sacar provecho, nada más. Ahora, el boli me parece que es un tipo mucho más idealista y más emocional que Santiago Matías. El boli no es amigo de Santiago Matías. Santiago Matías es tolerante a todo. Nosotros podemos decir de todo aquí de Santiago Matías. Incluso ese señor Guerrero que lo acusa de lavado de dinero y toda esa vaina. Y Santiago Matías le saca provecho a eso. Y no es un tipo que se va... no ha mostrado, no ha reaccionado de forma más allá que sentarse y decir... Es tu negocio. Es tu negocio, vamos a sacar provecho. Yo sé de personas que han atacado mucho a Santiago Matías en sus medios y que sí tienen una... Me han enseñado los chats. Y que tienen una conversación de que mira, ¿cómo está bien? Vete más suave. Vete más suave. Ahora dime esto. Ahora mañana yo te respondo tal. Claro, porque es planeado. Pero el boli no. El boli no es capaz de eso. El boli capaz de eso y más. No, si dejó al PLD. Es más emocional. Oye, si el boli decía que Danilo, mi líder, Danilo, el mejor. Dejó así, después habló disparate de Danilo y se fue con el PRM. Dime de qué tú me estás hablando a mí. Dime de qué tú me estás hablando, porque es una imagen que le está dando. Oye eso. Primero hablando muy bien del PLD y de Danilo. Lo que te digo es que el boli ya se benefició, le ofrecen más dinero, le ofrecen más cosas y entonces ahora dice que el perro... Tiene que ver. Lo que te digo es que el boli se toma las cosas más personal que Santiago Matías. Olvídate. Mucho más personal se lo toma. Pero en fin, este lío son estos dos hombres, el boli y Santiago Matías, que tienen a estas dos mujeres enfrentadas para sacar capital de eso. Nosotros somos la quinta... antes de despedir, ¿tú sabes qué? Y un dato que estuve averiguando. Oye, ese año donde ganó Fiallo, salieron muchísimas comunicadoras que están hoy en día en los medios de comunicación. ¿Pero dentro del mismo concurso? Sí, Pamela... ¿Pamela Sué estaba ahí? Ay, yo no me acuerdo, güey. Colombia Alcántara. Colombia Alcántara... Sí, creo que sí me acuerdo. Pero sí. Pamela Sué no me acuerdo. Sí, o sea, y Fiallo y Saulo Tavera. O sea, me parece que ha sido uno de los concursos de los certámenes más productivos. Es que son de la generación ellas. O sea, son de esa edad, 18, 19 años. Mm-hmm. O sea, tienen la misma edad. Por consiguiente, estaban participando ya en el mayor escenario de la República Dominicana con respecto a la belleza y que de ahí salieran para los medios electrónicos. Acuérdate que un trampolín para esa generación era el Miss República, precisamente por eso, porque daban a conocer su belleza y daban a conocer a la muchachita que venía de alguna representación de alguna provincia, que no se conocían entre ellas o que no, nadie las conocía más que en el campo de donde venían o la provincia que estaban representando, y después de ahí, pues obviamente aprovechar los medios electrónicos para poder participar en ellos. Bien, nosotros somos La Quinta Pata, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.